Should I listen what you say or listen what you folks say? It's a tough decision to make. I don't really wanna lose you, but I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in the attitude. As the tears roll from my eyes, I feel I hurt inside. As I reach out to you, man, I'm so confused. Matizar que se trata de una prueba solidaria, aunque bueno, que a veces algunos nos la tomamos como un poco como reto personal, y así ha sido mi caso también. Me gusta mucho, esta es la cuarta vez que la hago, y bueno, la intención mía era intentar ahí bajar un poco el tiempo que tenía, tanto subiendo como bajando, y lo he conseguido. En la subida hice 20 minutos menos y en la bajada 10, y en el global pues 30 minutos menos, así que muy contento, me sentí, no sé, bastante fuerte subiendo, llegué muy, muy entero arriba al pico y vamos, después empecé a bajar tranquilamente y iba bajando bien, y aquí más o menos la playa pues también más o menos creo que terminó bastante entero. ¿El tiempo total cuál fue? 6:52 aquí en la playa. 6:52, estamos hablando de salida del Socorro, llegada a la punta del Teide y volver otra vez a bajar. Bueno, un pequeño percance también en mitad de la prueba. Te vemos con esa barbilla, que se nos tiene que ir el hombre ahora a dar un puntito ahí en la barbilla. ¿Cuál fue el incidente? Nada, subiendo por el sendero 22. Bueno, no todo el sendero es subida, sino tiene dos bajaditas pequeñas. Pues en una de las bajaditas pequeñas tropecé con una piedra y me caí hacia adelante y me di en la barbilla. Las condiciones meteorológicas, algunos de tus compañeros decían que mucho frío en la zona de Izaña, Las Cañadas. No, mucho frío, el normal. No que hiciera un día bastante frío. Yo iba con una camisa, unos manguitos y un gorro y eso estaba bien. O sea, el normal, tampoco no era un día frío. Lo bueno que no hacía viento. Bueno, con respecto a otras veces que has realizado la prueba, ¿qué tal te has visto en esta? Ya nos decías que más fuerte, que te veías con mejores condiciones, pero la bajada de tiempo ha sido de más de 20 minutos, ¿no? Sí, la bajada de tiempo en la subida 20 minutos y en la bajada 10, con lo cual en el cómputo global son 30 minutos, en torno a 30 minutos. Por mi parte, la verdad que bastante, bastante contento. ¿Cómo se prepara una prueba de este tipo? Con mucho tiempo, no mucho tiempo para entrenar, sino dejar que pasen años y que el cuerpo se vaya adaptando. Pues David, no sé si tienes alguna cosa más que decirnos, algún agradecimiento, alguna dedicatoria que se suele hacer en este tipo de esfuerzo. Sí, bueno, pues nada, ha sido un buen día para mí y se lo dedico a mi mujer Carol y a mi hija Yolanda. Y después también pues agradecer a todo el mundo que se dio cita hoy aquí, porque como dije antes, se trataba de un evento solidario y creo que se hizo una gran recaudación de alimentos, que es lo que realmente importa. Waiting for
Pues muy dura, muy bonita, sorprendente, desafiante, y bueno, pues al final, resumiendo, muy bonita. Pues el peor momento ha sido cuando hemos empezado a partir de los 2.700 metros, a partir de la base del Teide, que se ha notado mucho la altitud y hasta la cima hemos ido, yo por lo menos he ido mareado entero, dando tumbos. Y bueno, ha sido bonito, pero a la vez muy, muy exigente, muy, muy, muy duro. En ese momento no estaba pasándolo bien, ahora ya me da igual, pero... Y lo más bonito, cuando íbamos bajando, como hemos visto todo el mar de nubes, el amanecer, el cielo rojo, los pinos, ha sido ya eso que dices, ya solamente por eso merece la pena estar aquí. Mujer clasificada en este 040. Teresa, buenos días. Buenos días, sí. Bueno, ¿cómo te ha ido en esta ruta? Cuéntanos un poquito cómo te fue el trayecto. Pues la verdad que muy bien, he salido muy relajada, muy tranquilita, sabiendo que era un entrenamiento, que quería hacerlo bien, pero poco a poco, porque venía con poco desnivel y la montaña, la verdad que es mucha tela, son 4.000 metros y bueno, pues tenía que osificar un poco. Y nada, he ido con mis dos compañeros, que la verdad que ha estado genial, con Eugenio y con Alfonso. Y hemos ido todo el tiempo súper divertidos, hablando. Y nada, poco a poco, sin querer, nos hemos visto allá arriba y nada, bajar. Y muy bien, muy contento. Ha sido una experiencia muy bonita. Las vistas al final preciosas, de ir viendo poco a poco la playa. Y la mar de nubes también, una pasada. ¿Habías hecho ya este recorrido antes o la primera? No, es la primera vez. Por eso iba bastante cauta, porque no sabía cómo podía resultar el final. Y la verdad que genial. En ningún momento he tenido la sensación de que iba mal, ni muscularmente, ni de físico, así que muy bien. También mis compañeros me han ayudado mucho y la experiencia ha sido total por eso, porque la he podido compartir con ellos, que son amigos, y en un lugar tan bonito como este. Bueno, como le he preguntado a todos tus compañeros, lo mejor y lo peor de esta experiencia. Vale, pues lo peor, la verdad, que ahora mismo no caigo en nada. Supongo que lo peor vendrá mañana, cuando me duela todo el cuerpo. Y lo mejor, compartirlo con ellos, porque ha sido espectacular. Ha habido mucha complicidad entre nosotros y todo el tiempo íbamos... Eso, cuando alguno flojeaba un poquito, esperábamos. Y muy bien, muy bien. Hemos hecho un buen equipo los tres. Sí. ¿Qué tramo es el que más te ha gustado hacer? Pues la verdad que el final, porque las vistas eran muy bonitas y como tampoco iba tan cansada, pues que normalmente el final siempre suele ser muy duro, me ha compensado con las vistas y genial, el tramo final, sí. Y ya también es cierto que arriba, cuando ya ha despejado y hemos podido ver el Teide, que hemos parado, hemos hecho fotos y estábamos alucinando. Sí. ¿La experiencia de correr de noche en este circuito que no conocías? Bueno, pues bien, la verdad que estaba muy bien balizado y no hemos tenido problema. Y como era subida, si hubieran habido tramos de bajada, pues ya se complica un poco, pero ha sido toda la noche la subida y bajada muy poquito de noche, por lo tanto no hemos tenido problema, o sea que muy bien. Y estaba bastante bien balizada, no nos hemos perdido en ningún momento. Bueno, como para repetir.
Sí, sí, por supuesto, el año que viene estamos aquí, sí, seguro, sí. Seguro. Bueno, yo vengo de Alicante y el atractivo es total, o sea, es que aquí en Tenerife tenéis todo, tenéis la montaña más grande con unas playas preciosas y vamos, o sea, yo me quedaría un mes, pero bueno, hay que trabajar y no puedo estar aquí más tiempo, pero que me quedo con ganas de quedarme eso, un mes aquí, vamos, o sea, genial, todo, un 10. La verdad que sí, en la organización también nos han tratado muy bien, así que esperamos que el año que viene volvamos todo el equipo, porque nos ha gustado mucho. Lo mejor, la verdad que yo peor no tengo que decir nada, sinceramente. Lo mejor, toda la organización, todo el mundo se ha volcado, arriba los de la Cruz Roja, todo. Aquí en la salida, el ayuntamiento, todo, el alcalde esta mañana ha estado aquí y la verdad que yo por lo menos no tengo que decir nada en contra, yo por lo menos. No sé si habrá alguien que tal, pero yo por lo menos no. Todo perfecto. Ustedes también, los medios de comunicación, esta mañana, anoche, todo bien organizado. Bueno, como para repetir, pero en una prueba ya consolidada, ¿no? No un entrenamiento, sino como prueba. Sí, claro, como ya como competición, que ya tiene más valor. Aunque lo de hoy tiene su valor porque hay que hacerlo. Es salir de aquí y salir de aquí y subir arriba, por lo menos el ritmo mío, pues 8:39. Entonces está bien, cinco horas y media y se arriba en el cráter, en la subida, ya lo demás de bajada. Oye, las condiciones meteorológicas arriba, porque había gente que se quejaba de mucho frío en la zona de las Cañadas. Yo he visto más frío que arriba. Arriba yo las manos, lo típico, tengo unos guantes menos 11 grados, pero arriba sí, arriba tuve que pedir ayuda allí en lo del teleférico para que me dieran agua, porque las manos las tenía, pero en el momento que empiezas a bajar y el cuerpo ya empieza a calentar, ya se te, la sangre ya, como que las manos, es el sitio más alejado, donde el corazón, entonces por eso se te, a mí por lo menos tengo el problema en las manos, pero yo de piernas ni nada no tengo problema.